Santa Cecilia, en Vallespinoso de Aguilar, es la simbiosis perfecta naturaleza-artificio entre la roca que le presta cobijo y la piedra antaya que la adereza, alza su cumbre, ya convertida en monumento, hasta las puertas del cielo, pues vista desde cualquier lugar terrenal, te hace dudar si es una auténtica prolongación natural del montículo del cual se adueña. La ermita es una maravilla escultórica por toda y cada una de sus piedras. El maestro escultor no dejó ni un detalle iconográfico para la improvisación. Aunque de reducido tamaño cuenta, en su justa medida, con prácticamente todo un románico elenco de elementos arquitectónicos vigentes en templos de mucha más envergadura e importancia. La portada, en este caso obligatoriamente enmarcada en su fachada del mediodía, a la que se accede salvando el desnivel de la roca, ostenta uno de los frisos a modo de cenefa que recorre toda la pared meridional, uno de los más emocionantes del románico palentino. El interior de la iglesia es un fervor de emociones y sentimientos. Su sencillez contrasta con las poderosas emociones que en ella percibes. Su iconografía, tallada sobre la piedra, es el mejor y más completo guión cinematográfico sobre la historia sagrada, narrada con destreza a golpe de cincel y martillo. Es Santa Cecilia. Es la piedra custodia del pueblo de Vallespinoso de Aguilar.